velocidad. Y en esta oportunidad estamos con Gabriel Ponce de León, que en esta oportunidad también vas a correr con el equipo Toyota. Comentanos las expectativas que tenés. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, expectativas sin duda de muchas, ¿no? El equipo, sabemos obviamente de sus condiciones, lo mismo de Matías, que bueno, es el último campeón de la categoría, y bueno, hay que tratar obviamente de poder cumplir con su objetivo, ¿no?, que se ha planteado, de poder sumar buenos puntos y ser protagonista para poder estar también ahí en la pelea por la carrera. ¿Van a ir a dar una pelea por el primer puesto o van a ir a llegar al podio? No, la idea es de ir a pelear la carrera. Digamos, esta carrera es muy estratégica, hay que tratar de ser muy, muy atentos a, digamos, a cada una también de las jugadas, digamos, del resto. Pero bueno, creo que contamos con un buen auto y una buena dupla, así que ojalá que podamos salir parados de la mejor manera. En cuanto a los 200 kilómetros de Buenos Aires, vos personalmente, ¿qué preferís? ¿Que en Buenos Aires se corra en el callejero que estuvieron haciendo estos últimos años y que te anduvo muy bien, o en el Autódromo de Buenos Aires con el circuito número 8? Hola. Está bueno los eventos de callejeros, pero creo que tenemos demasiado buenos autódromos para hacer carreras en callejero, digamos. Estamos sobrepasados de autódromos en Argentina como para querer inventar algo en las calles, digamos. Si bien obviamente se hace en función del espectáculo y está bárbaro, está, me parece de 10, pero me gusta más la carrera en autódromo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la nota, espero que te vaya muy bien en este evento y que puedas ir lo más adelante posible. Ojalá que sea, podamos dar una alegría a toda la gente de Toyota. Acá estamos desde el Autódromo de Buenos Aires con Gianfranco Colino. Bueno, la verdad, hoy desde el Autódromo, un evento que se está concurriendo acá en el Autódromo, que es una gran posibilidad para vos. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Bien, la verdad que contento por lo que venimos haciendo hasta el momento. Muy agradecido a todo el equipo Chevrolet YPF por esta gran invitación. Creo que es una excelente experiencia para mí. Y bueno, nada, recién tuvimos una tanda de entrenamiento. En la primera parte del entrenamiento nos colocamos dentro de los 10 mejores, que eso es muy bueno para mí, medirme con pilotos titulares. Y después por no poner neumáticos nuevos nos fuimos al puesto 20, pero estamos bien, estamos tranquilos y trabajando para lo que va a ser el segundo entrenamiento y lo que va a ser la clasificación. ¿Se podría soñar mañana una muy buena carrera para vos entrando al podio? Ojalá, estaría bueno, Julián, la verdad que estaría bueno estar entre los 10 mejores pilotos. Eso sería un gran objetivo para nosotros, para tanto el equipo como para Matías y yo. Así que hay que estar tranquilo, hay que darle para adelante. Así que bueno, la verdad, y también no me quería olvidar de esta pregunta de que tenés que correr con nosotros en agosto en las carreras virtuales. Sí, la verdad que muy bueno. La última carrera que corrí tuve la suerte de pasarte ahí un poco, pero bien, creo que fue una buena carrera. Así que habrá que seguir insistiendo y seguir haciendo carreras virtuales que realmente nos vienen muy bien a mí, a todos los pilotos y obviamente a todos los chicos que quieren medirse por ahí con pilotos que corren en la realidad, ¿no? Eso está muy bueno. Así que obviamente hay que hacer otra. Y tener que cubrir el campeonato, el cinturón del campeonato. Obvio, hay que ir por el campeonato. Tanto en lo virtual como en la vida real. Creo que hoy en el TC2000 estamos arriba, hay que seguir defendiéndolo. Bueno, la verdad, muchas gracias por la nota, espero verte en las carreras virtuales y espero verte ganador, ¿por qué no en el domingo? Ojalá, vamos a hacer todo lo posible y vamos a trabajar bien duro. Agradecerlo a ustedes, como siempre, realmente me sorprendió la visita. Agradecerle a todo el equipo oficial Chevrolet YPF, obviamente a todos los sponsors. Acá en una entrevista para Toda Velocidad con Gianfranco Colino. Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad con Facundo Chapur. Bueno, las prácticas de hoy, ¿cómo te fue? Hola, buenos días. Muy bien. Es la primera prueba mía en la pista. El auto realmente va muy bien, así que acomodando los huesos, acomodando el auto para lo que va a ser la clasificación. ¿Las expectativas para mañana pueden ser muchas o pocas? No, son buenas. No sé si muchas o pocas, pero son buenas. Es lo importante, es la calidad, así que
tenemos un gran auto, tenemos un gran equipo, un gran grupo humano que, bueno, trabaja mucho y bueno, intenta de no cometer errores para en estas carreras que son de tan larga duración, es clave. ¿Los cambios de piloto en el medio de la carrera te gustan a vos? Es lindo, el cambio de goma es muy lindo porque hay que practicarlo mucho. Anoche nos quedamos hasta alta hora de la noche practicando todo, así que es algo lindo, es un sabor diferente que a la gente creo que también le gusta, ¿no? Le gusta ver más show en los boxes, también es lindo. Y ahora se va a correr el Super TC2000 en el circuito de Buenos Aires. ¿Vos qué preferís, que corran en el callejero de Buenos Aires o en el circuito de Buenos Aires? Me gusta el circuito, pero no sé cuánto que un callejero. No, es otra cosa. No, lo importante, lo lindo de los callejeros es la gente. Me gustan los callejeros, va muchísima gente, es lindo correr alrededor de 100.000 personas, ¿no? Pero bueno, por ahí no se puede. Y bueno, obviamente el autódromo este está siempre disponible. Es bueno que venga la categoría a correr acá y no en una calle, para que crezca el autódromo, ¿no? Como última pregunta, nosotros hacemos un programa que está más o menos basado, por así decirlo, con las carreras virtuales. Y en agosto vamos a hacer una de ellas. ¿Te copás? Por supuesto, para Colino. Para vos, Gil. No, todo buena onda con Julio, con Franco. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por la nota, espero que te vaya muy bien con el equipo Peugeot y también el Turismo Nacional, que está siendo uno de los punteros de la categoría. Sí, muchas gracias, estamos andando muy bien, así que hay que seguir. Acá una nueva entrevista para Toda Velocidad, en esta ocasión con Facundo Chapur. Y tenemos un mensaje de Facundo Chapur que te hizo la seña así para las carreras virtuales. ¿Qué tenés que responder vos? No, nada. Lo espero, a ver si me alcanza, vamos a ver. Porque se puede perder un poco en el auto, en la virtual, ¿o no? ¿Vos decís? Pero me tenés que dejar pasar en la técnica, o tu viejo, ¿o no? Sí, nah, te dejamos ahí el chip. No, vamos a hacer una muy linda carrera y los invitamos a todos. Que se sumen y bueno, que podamos hacer una muy linda carrera a nivel virtual.